tú eres bisexual. Ajá. Y como que estaba saliendo de tu casa con esta chica que al parecer compartiste con ella esa noche y era una fanática, ¿correcto? No, yo estaba llegando y ella estaba aquí buscando unos accesorios que hace uno de mis familiares Okay. para una sesión de fotos que así iba a hacer. Y la vi muy bonita y quise saludarla. ¿Y qué más? Nada. Pero no la invitaste a la casa. ¿Ah? No la invitaste a entrar a tomar una tacita de café. No, porque yo estaba llegando y ella se iba. Me dio un beso. Ah, sí, vi que te dio un beso en el cachete. Por lo menos en la story se vio en el cachete. Ajá. Ok. Pero no, veo que muchas fanáticas, como te ven compartiendo con muchas mujeres, o sea, que últimamente los videos que estás poniendo, veo que siempre estás vacilando con muchas mujeres. Entiendo que ahora mismo estás vacilando más con mujeres que con hombres, ¿o no? Sí, es que mira, estas nenas son mis amigas Qué buena amistad. y nos conocimos en una fiesta y desde entonces nos quedamos jangueando, siempre nos juntábamos para vacilar. Aparte de que todas tenemos OnlyFans y también aprovechamos que nos gustamos y hacemos contenido para OnlyFans. Ah, tienen OnlyFans ustedes, Entonces, tienen OnlyFans. ajá. Entonces, me la paso mucho con ella, sí, con todas. Y de chicos, porque nada más tengo un solo macho, entonces no tengo una relación con él, ni video, ni de esto y que lo otro, sino más privado. O sea, tú sales con más de una persona a la vez. No, solo un chico y nenas, mis nenas. O sea, que tú tienes intimidad con más de una mujer ahora mismo y con un solo hombre. Ajá. ¿Con cuántas mujeres tú tienes, mantienes intimidad ahora mismo? ¿Con tres, cuatro, cinco? ¿Cuántos? Bueno, mis chicas son seis, creo. Seis, somos un grupo de ocho, siete. Si yo estoy aquí, esta entrevista a mí me tiene bien jodido. Esta entrevista yo no sé. Esta entrevista a mí me tiene bien jodido. Tú sales con siete chicas y un hombre. Ajá. Normal. No pasa nada. No pasa nada. Sí, buen provecho, buen provecho. Tienes tremendo buffet. Sí, tienes tremendo buffet. ¿Y el pana qué dice? O sea, con el hombre que sales. Nada, todo bien. A veces que puedo juntar, lo junto con una de las nenas. Estoy loca por juntarlo con toda la nena para nuestra fiesta entre todos juntos. Él No lo con hemos podido hacer todas. todavía. Sí, quiero hacer eso, no lo hemos podido hacer todavía. Ah, el tiempo y el COVID han jodido esto. Wow. qué increíble, qué increíble, qué increíble. No. ¿Qué tipo de contenido haces para OnlyFans? Hardcore, medium well, ¿qué es la que hay? Diría medio erótico, bailando desnuda. Con las nenas. Antes hacía masturbándome con dildo, pero ya no.
No estoy en coge dildo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y ya. O sea, ya te cansaste de hacer el OnlyFans, como lo estabas diciendo, ahora nada más estar con las nenas. Sí, con la nena o bailando desnuda o en la ducha, pero me gusta variar. Qué bueno.